Hola, bienvenidos una vez más a este canal Edward Artist. Hoy voy a hacer un reto que me hicieron, que es dibujar a Penny Parker. Espero que les guste el video y sin más que decir, vamos a dibujar a Penny Parker. Bueno, inicié dibujando la parte derecha de su cuerpo. Hice su mano, su ropa y sus dedos. Luego esparcí de acuerdo a ese tamaño de su mano, su cara, su cabeza, su otro brazo y su mochila. Bueno, el dibujo de Penny Parker es súper sencillo, muy fácil para hacer. Bueno, luego agregué algunos detallitos como los corazones que tiene en los costados, en la parte externa del dibujo, y agregué su ojo y así me estuvo quedando. Luego empecé a delinear el dibujo de Penny Parker utilizando un delineador un poco grueso y pinté su cabello con un marcador Sharpie color negro. Y lo dejé así de color negro. Luego pinté la parte de arriba de su corazón. Hice esto ya que esa parte no iba a apoyar mi mano y no era necesario dejarlo para último. Luego empecé a pintar su mano utilizando dos tonos piel y agregando tono por tono, capa por capa, para que se viera mucho mejor. Y luego pasé un blanco para esparcir mucho mejor el color. Luego tonos piel en sus manos y puse un marrón para que se note mucho mejor sus dedos, etc. Luego pinté también su chaleco de color negro con el mismo marcador y pinté la parte de su mochila con un tono azul y un tono rosado. Luego delineé un poco de su cara, pero no lo delineé. El dibujo no tenía que ser delineado. Bueno, de ahí agregué algunos detallitos más de su camisa, de su cuello y luego delineé su ojo, que es lo más importante de cada dibujo, ya que del ojo dependerá cómo se vea todo el dibujo. Y luego utilicé los mismos tonos piel, pasando poco a poco y esparciéndolos. Y luego agregó un poco de rosa en sus mejillas, ya que era mujer y era algo de maquillaje. Y así lo estaba completando el dibujo. Luego quise pintar sus ojos de color marrón y una en el centro un poco de un redondito negro y puse corrector para que se viera el brillo o mucho mejor. Bueno, luego completé de pintar su otra mano usando como en la parte oscura un marrón, haciendo no muy fuerte la presión. Luego hice su mochila, la pinté de tono verde y la delineé. Y su ropa o su camisa, utilicé un lápiz y lo difuminé para que quedara un poco plomo, pero no tan fuerte. Utilicé un lápiz muy suave. Y luego terminé de pintar los corazoncitos. Y utilicé el blanco para hacerle algunas sombras en el cabello y se viera mucho mejor. Luego para no dejar el fondo blanco utilicé un celeste y lo fui pasando parte por parte, dividiendo un tono azul oscurito con un celeste y esparcí con un papel poco a poco. Utilicé el mismo proceso en todo alrededor o para todo el fondo del dibujo. Si tú deseas, puedes hacerlo con colores o cambiarlo de fondo. Pero a mí me gustó así. Y así terminé de hacer el dibujo o el reto de Penny Parker. Reto cumplido.
Bueno, ya acabé mi reto de dibujar a Penny Parker. Recuerda que si te gustó el video, dame un like al video. Y no olvides comentar qué personajes o animes te gustaría que dibuje para el canal. Rétame y yo lo estaré dibujando. También no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos que subo al canal. Bueno, eso ha sido todo, así que adiós.